Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Ya estamos aquí de vuelta. Oye, no sé si es fuerte. Desaparecido. Ay, que prefiero hacer yo hasta su novio, bueno. No. ¿Cómo? No, 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 no. Usted no va a jugar. Usted no va a jugar. Usted no va a jugar. No, usted me va. Usted va a colgar la llamada y usted se va a venir conmigo junto de ¿Pero dónde está Josi? Me miré en TikTok. Sí, para petar. Vamos para allá. No te espera. Sí, vamos para allá. Oye, que nunca estamos separados, ¿eh? ¿Estáis separados hoy? Pues preferiría que estuviera conmigo. Hombre, claro, el amor es así. Y después es todo así, ¿no? Agüita, aparte de una cosa, ¿eh? La separación de uno al otro hace aumentar el amor, ¿eh? ¿Qué? ¿Verdad, Coco? La separación a largo tiempo final atrae más. Pues yo terminé con Ricardo y... me duele mucho, pero bueno, ya cuando dijo ahí, ¿no ves? Sí. Poco tiempo llevaste juntos, ¿no? Sí, pero bueno, a veces Dios pone y uno dispone, entonces... Pues sí. Yo siempre digo, la vida es un camino de subidas y bajadas. Y esto es una cosa que me gusta. ¿Qué te pasa en internet? Madre mía. Es que le voy a llamar a lo de Chanel, ¿eh? ¿Por qué le quiero Ricardo? Madre mía, por favor, ¿qué mal va esto? No, sí, hay que pagar, por internet. Sí, ya pago por internet. Sí, pero hay que pagar bien, ¿eh? No va a estar de cara, cuidado. Estoy pagando. No, yo sí, pero así aquí en Costa Rica también está pasando lo mismo, hay mucho problema en el internet. Pero ¿sabes qué puede ser también? Que estos días vamos a tener problemas con internet, pues todo Dios. Hay una erupción, bueno, es solar, ¿no sabes? Dicen que es una cosa así espontánea, que parece, y que las señales de internet y telefonía van a estar afectadas. O sea que... Pues creo que la fe... Oye, creo que le afectaron a más que a los ordenadores. Y más líneas telefónicas, aparatos, bueno, satélites, eso tiene que estar pagando, porque se puede quemar. ¿Por qué? ¿Tú no viste la noticia de un meteorito que pasó por Madrid y pasó por Pontevedra y todo eso? Sí. Estaba yo sacando el camión aquella noche, y por supuesto no es. Wow. Era la nave de los pitufos. No, 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 son los extraterrestres que vienen por mí. ¡No! No. Dime. ¿Pones la camarita? Ahora la pongo. Mira, que le voy a enseñar a José la foto. No quiere que vea su carita de tristeza, papá. No es por eso, José. No es por eso. Ya viste lo que te dije. No creo que sea como tú piensas. Pues, José, si le preguntas a la gente... Madre, es que está solo de palabras mayores, ¿eh? Buenas noches. Hola, Flor, ¿qué tal, amiga? Es tal cual como lo describió mi... ¿En serio? ¿También lo dices tú? Te lo digo en serio. ¿Cómo va? Por palabras mayores. José, aquí, José, de las patas,
dime, dime. Tú sabes que yo no lloro, ¿verdad? No, yo no sé. Pues hoy solté gota. Me puse mal. Para que me pase eso, tiene que haber algo. Y yo ya estoy harto, porque me dice, estás en mi casa. Y digo, tú tienes un hostal. Después soy yo el que ponía mal la tienda, que llevaba mal la tienda. Ya veo que me parezco. Me echan a mí las culpas todas. ¡Hombre! ¡Un gallego! Hola, buenas noches. Pensaba que ibas a decir un portugués. Gallegos portugueses, aquí hay todo. Mira, galleguillos, pues no. Aquí hay, mira, aquí empezando arriba, la chica de Costa Rica. A mi derecha, a la izquierda, dos galleguitos. Y a la derecha todo, aquí abajo, de Portugal. Portugal. Del norte, por cierto. A ver, Motera, tienes un nombre que a nosotros lo utilizamos, tu nombre tiene una parte que le solemos utilizar para describir la ciudad de Oporto, la ciudad invicta. Ah, la ciudad invicta. Sí. El Oporto es conocido como la ciudad invicta. Oye, pues mira, Flor, ya se me olvidó tu nombre. Y Braga, ¿sabes cómo se conoce? Saludos desde Galicia. Ahí está el Gómez también. Me siento muy bueno, el Gómez. Bueno, Gómez, ¿sabes cómo se dice Braga? La ciudad miñota. ¿Desde Miño? ¿Qué? Miñota. Miñota. Por ser cerca del río Miño. Mira, ya ponía aquí Braganza. Braganza es el nordeste transmontano de Portugal. ¿Sabes? Esa región, yo ya voy unas visitas y en verano es un calor que... Hola, Johnny. Hombre. Hola, Johnny. José, ¿sabes el primer viaje en serio que hagamos Dios y yo? ¿A dónde va a ser? ¿A dónde va a ser? Italia. 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 ¿Qué es lo que vais a hacer a Italia? Un niño. ¿Cómo? ¡Dios mío! Me acabo de reír. ¡Quiero un niño tuyo! No. Estamos bien los dos solos. Joder, ¿quién es la parejita? No. Y la verdad. ¿Quieres gemelas? Ya está. Estaba yo mirando sin cargar el camión ya, pero yo creo que no. Ahí va, dame el coche. Ahí va. Una pregunta, ¿en tu empresa sois mucho repartidores, de alguna manera? A Flor, buenas noches. ¿Sois una empresa grande? ¿Y de qué gente? La empresa mía es grande, bueno, y mi jefe es grande, sí. ¿Sí? ¿Cómo dice, señor? ¿Qué pasó? ¿Qué te ha dicho? Lo dice, señor. Vamos, la cámara. Yo sí, escúchame. ¿Sabes la diferencia entre el Real Madrid y tú? Que es el Real y ellos están en Madrid. Ah, escúchame, ¿sabes la diferencia entre el Real Madrid y tú? ¿Qué? Que sin el Real Madrid se vive. ¡Ah! Oh, ¡ya! ¡Cuidado con el caldero! Mira lo que se te vaya a la que Toni Kroos se va del Madrid ya. Cierra su... ¿Quién? Toni Kroos. Deja el fútbol ya. Mira, sé que no eres del Barça. Ya, tú puedes ser mi Messi, yo ser Pantanella. No. Escúchame, tú puedes ser mi Messi, yo ser Pantanella y pasarme la vida contigo. Yo no quiero ser Messi. No puedo cambiar de jugador. Cabeza nabo. ¿Qué pasa? A ver.
sí, yo sé que todavía no daba para jugador, pero podría ser el Casillas y Loren lanzar a Carbonero. ¡Oh! Sí, va a ser tenor, yo no lo voy a poner en los puestos. No lo digo por eso, digo que a pesar de que él ya está retirado por los temas del corazón, pero vamos, que era muy buen jugador. ¿Verdad? ¿Cuántos años hace eso de Casillas? No sé, pero hace unos añitos ya. Estaba aquí en Portugal en Porto jugando cuando pasó eso. Y habla de 8 años, ¿no? Ahí, ahí. Bueno, a mí sí me asustó mucho un partido que le dio, digo yo, a la patata, fue el Kun Agüero. En medio de un partido, se desplomó en el suelo. ¡Ostras! Ay, bueno, sí, ahí me acuerdo, sí. Sí me acuerdo. Tenía un soplo. Sí, pero le dieron. Bueno, sí, 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 pues de esas han pasado mucho en el fútbol, pero que te des y pum, te caigas así. Por eso digo yo, el deporte es malo para ser no lo compitas. Nada, yo no puse nada. Yo, el otro día, el lunes, cuando estaba yo entrenando, yo me estaba descojonando, porque lo veías ahí corriendo a full, casi muriendo, y me veías a mí sentada en el suelo diciéndole, venga, Yossi, tú puedes, Yossi, venga, Yossi, tú prepárate, y cuando vengas por aquí vas a entrenar, ya verás. Voy a hacer la prueba el día 3, pero yo no puedo. ¿Vas a ir al final? Sí. Voy a hacer la prueba de funcionar el día 3, voy a probar. Sí, pues yo me voy a tomar una temporadita de descanso, no del entrenamiento. ¿Eh? Vengo ahora. Sí, pues sí, lo voy a hacer. Mañana cuando me llame. Por aquí calla. ¿Eh? Por aquí cállate. ¿Por qué? Porque sí. Te voy a pedir la baja, la voy a pedir. Yo sí. ¿Qué? ¿A que me voy? ¡No! ¿Vas a callar? Mira qué raro. Se le da tan corto a los baja. Dios, José Manuel. Me llamo José Manuel. Tengo miedo. Preguntaré cuando vuelva José. ¿Qué pasa cuando su mujer te llama por tu nombre completo? Diablo. Vale. Yo ya temblé a la mañana. Porque acabo de decirle a José Manuel. No mola nada, ¿eh? No mola nada, yo digo el nombre completo. Doy fe de ello. Estás metido en una cueva. ¿Eh? Estás en una cueva, o sea, se ven paredes blancas. Parece que... ¿Qué? ¿El camión? Una vez que se llama camión. Bueno, ahora tengo que quedar todo el tema, yo pensé que era más cerca.
un túnel, José, es un túnel que tiene casi 6 kilómetros de extensión en línea recta. ¿6 kilómetros? Sí, en línea recta. ¡Dios! ¡Es un túnel! ¡Cómo lo he dicho! Sí, sí. Ha sido construido, ha sido terminado en 2016, porque estuve unos 4 años parado. Ha demorado a construir, creo que como otros 4. Porque era... Disculpe, me retiro. Un gusto haberte saludado. Y ahí que dicha que tiene los plátanos de Costa Rica. Mejor en oficina que no te llevan. No me hacen ni caso.
¿Qué? Y cuanto menos te lo esperes, aparece el chico y la chica. También. Sí, eso también. Pero ahora ya os digo, estoy muy a gusto así, solo. Hago lo que me da la gana, entro, salgo, no tengo que decir, ay, ¿qué ha dicho que voy aquí, voy a ir? No sé. Ay, que sí, sí, que sí. Mira para mi casa. No te veo. Mira. Chichita, no te veo. Ay. No. Yo sí, ¿no? Yo sí mojado. Ay. Wow. Ay, no, no, no. Estoy aquí trabajando después de entrar. ¿Qué bonito es el amor? Bueno. Qué bonito es el amor, ¿eh? Mira, yo creo. Literal. Yo creo que empezó todo por aquí, ¿eh? Es que empezó todo por aquí. Ay, esta fue la situación. No, algún no. Hasta que tiene que hacer el que le haya dado el completo. Fue una gran cosa. Fue una gran cosa. No sé. Es Digimon. Buah, esta taza no me puto más. Pero le ha hecho la foto a la taza. Hay fotos que no me da vergüenza por aquí, sinceramente. Mirar, esta soy yo cuando hace sol. Pichi. Y al final ya sacó, alguien sacó alguna foto. Ah, no supe esa foto. Ahí la foto de yo. Tú tienes que bajarte para Zamora y después Zamora. Braganza, pero de Zamora a Braganza son unos 60 kilómetros, Johnny. Yo sí, mira la foto. Yo sí estoy mojado. 70, más de 70 kilómetros. Y todo prácticamente el recorrido de Braganza a Zamora en carretera. Ostras. No, yo sí. No, qué fea. ¿Qué era la novia de Jesse, coño? Qué fea. Yo que la picho. Mira, esta foto me la saqué el día 26 de abril. Oy. ¿Vale? De la cara. Estaba temblando más que una jalatina. Yo, porque era 26 de abril. 26. Barro Sao. Mañana. No se ve mucho. Ay, el gato. No se ve el ojo. ¿Qué sabe cómo hacerme reír? Está la cupida. Porque esta. Hola, soy Mónica.
¡Escupida! La única. Una escupida. Es que por esta hora ahí no. La televisión ya es la una, entonces no hay mucho que. Mira. ¡Ay, soy de la Zamalay que ha propuesto, bueno, ha propuesto no, que se va a aprobar este gobierno. Ah, la ley trans. Y te echamos de menos. ¿Lo habéis escuchado? No. Pues no. No. Pues mira, en una empresa que hay más de 50 empleados, pues cada 50 empleados tiene que haber una persona trans. Trans de mujer. Cosas de esas, ¿sabes? Pues flipa, ¿eh? Bueno, vale, yo lo vi hoy. Vamos a ver, o sea, quiero dar mi opinión acerca de... A ver, vamos a ver. ¿No que se supone que todos somos iguales? O sea, ¿en qué trans tenemos que tener... Mi mamá, bueno, ¿sabes que tú todos los nombres? Sí, sí. Por tanto, siempre estoy tratando mujeres, pues ahora hay trans también. O sea, que esto va a ser una casa de locos. Que cuando me vayan a hacer una entrevista me van a decir, ¿y a ti qué te gusta? ¿Y tú qué tienes ahí abajo? Claro. ¿Qué te gusta? ¿Meneártela o que te la meneen? Pues tal cual. Estamos en un mundo loco. Pues lo probaron hoy. Pero sabes para qué es eso, ¿no? Para votos. Para votos, claro. Para votos. Claro, descarado, tío. Los huevos, que no es lo que hacen. Sepan los huevos, que no hacen nada, que lo único que quieren es un sillón donde sentar. Claro. Están haciendo cosas de gilipollas, ellos trabajan cosas de gilipollas y las cosas serias, que es para los del país, no se hacen nada. No se hace nada de niños. Y cuenta con que en un par de años hará algún tipo de ley para legalizar a los que no comen jamón. También, que esto, ¿eh? Sí. Cuenta con ello, ¿eh? Yo no me la moto que el lado iba a pasar por el viejo. Y yo creo que al final pasó por Zamora. ¿Por Zamora? Y quieren hacer conexión de Zamora con Braganza a través de una autovía. Porque para tren no lo hacen, pero podrían hacerlo. Podrían hacerlo, sí. De Braganza a Zamora se quedaría conectado e incluso parte de más del territorio portugués, más abajo un poco. Podrían hacer la antigua línea del Tua, que era la línea del tren que iba hasta Braganza. Sí. Y podrían utilizarlo. Pasar la carretera. No digo la carretera por ahí, hacer una línea en Portugal a conectar a España, ¿sabes? Bueno, ya van a hacer ahora una. La carretera o una vía de tren. Al de Oporto o a España. Van a hacer de. Van a hacerlo, mira. Yo Galicia, pero de Galicia a Oporto. Hija de gobierno. No, no, no. Va a ser de Madrid a Oporto. De Madrid a Oporto. No sé por dónde va a pasar, porque la zona de Trasos Montes y todo lo demás es todo montaña, no sé cómo va a pasar la línea. Eso entrará por Salamanca. Puede pasar, ¿sabes por dónde? Por Barca d'Alba, en Portugal, que es la frontera con España, que es el río Duero, la línea del Duero. Bueno, siempre mucho bueno, ¿verdad? Va a pasar ahí. La autovía, cagan primero la autovía por cerrar la brecha y luego cagan lo que quieran. Sí, ¿verdad? Hostia. Que se trabaja desde las carreteras como yo, madre.
vuelva a ocurrir que haya un problema. Por bien que no sea. Hostia, pues ahorraba el viaje, igual ahorro una hora y media, ¿eh? Una hora. Hora y media. Estamos en 2024. El AVE llegó este año a Coruña, ¿vale? Sí, y el primer día se rompió. ¿Dónde le dices? Bueno, dejamos esa parte. Calla, calla. ¿Tú sabes cuándo llegó a Madrid? ¡Uy! En el, justamente, en 1992. ¿Pero por qué fue? ¿Por la Expo? Sí, claro. Va a conectar con Sevilla. Les costó. Fue la primera línea que se puso en vigor. Estoy hablando de que están en el mismo país, no te estoy hablando de Italia o de... Es que Galicia no conviene, no conviene que tengan nada, ¿sabes? Es que Galicia es la, lo peor de lo peor. Sí, pues que sois vosotros que tenéis todas las carreteras como ellos mandan, hasta las de aldea, ven a Castilla y León. Alucinas. Yo ni aquí, obviamente, las nacionales y autovías parecen carros de vaca. Pues, pues vete por el carril derecho desde Piedrafita hasta Paseo Benavente. Luego me lo cuentas. Mira, estamos apañados, tío. No sé cómo están las carreteras ahorita. Hola, Eva. Mira, te lo juro. Te lo dije a Jessy. No sé en qué carretera estábamos, pero te lo juro. Es bien bonito, tan grande que me... Sí, mis... Y vosotros han visto que estos días... Yo hubiera explotado. ¿Vosotros han visto que estos días una furgoneta chocó contra una cosa de, desde el peaje? Sí, no, no había nadie dentro. Sí. ¿En dónde? A la P9, en Villabó o algo así. No escucha nada, ¿no? Cerca de. De Pontevedra. Pontevedra, sí. En el peaje. Y a pesar de yo de esta no pago. ¡Pum! Yo cuando ya os digo, me gustó mucho ir a Coruña. Me gustó mucho ir a Coruña, pero lo que me dolió fue los 30 euros de que dejé en la carretera, ¿eh? Ya, ya lo sé. Eso sí que lo doloroso. Johnny. Y entonces, pero José, yo me quedo más rentable mismo así ir en coche que en avión, porque en avión tenía que ir a Madrid y después Madrid. Sí. Tenía que hacerlo, no podía ir todo corto a Coruña, no a directo. ¿Eres el WhatsApp? Pero no me aparece nada en el WhatsApp. ¿Cómo que? Pues no sabía yo que no había un día, que estamos aquí al lado. ¿Cómo lo habéis dicho? En el WhatsApp sí que te llegó algo. Yo fui a buscarlo, José, y ni en la compañía transparente que conoces, la que tiene el símbolo amarillo, y en la cola de los amigos. Sí, y en esa me salía. Pues eso, fíjate. Espera, ¿qué voy ahora? Esto es lo que te gusta a ti. Porque se me saliera de avión, yo iba de avión, que era muy... Voy ahora, déjame terminar con el tiempo. Pues como más rápido. Sí. Pero... Estamos cerquita, coño. Que no fastidies, Ray. Que no hay un vuelo directo. Es que yo no entiendo. Por lo menos no había, pero ahora puede haber. Ahora ya, puede haber. Me tengo que parar la música de fondo. Claro, pero hay un avión pequeño. Voy ahora a leer. Sí, sí, te digo yo que lo sea rentable. Ya te digo, a ver, yo estuve mirándolo y, bueno, no había, porque si no, me iba en avión de Oporto a Coruña. Claro, sí. Era mucho más cómodo. Sí, ahora voy. 30 y pico de euros y hasta aquí arriba. Y aparte la gasolina. Pero la gasolina. Al final, casi 100 euros. El diésel, que mi coche es diésel. Lo bueno es que donde estuve en el hotel tenía parking cubierto, o sea, mi coche estaba guardado con plazas reservadas para el hotel y todo. Entonces, bueno. No estaba en la calle, porque si estuviera en la calle todavía tenía un poquito más de miedo, pero bueno.
Bueno, voy a un hotel que no tenga aparcamiento. Hombre, ¿qué te mandaron? Ya, muy mal. Ya, muy mal. Yo he ido dos días para aparcar yo mi coche. Sí, yo estuve haciendo un hotel muy bueno, de verdad. A pesar de ser en la zona industrial, o sea, por detrás no era... José, ¿te acuerdas dónde era el Dolce Vita de Coruña? Sí, sí. Por detrás, en el Marineda. Tiene un hotel dentro y fue... Ah, sí, caray, pero es un buen hotel. Sí. Hace hotel, sí. Sí. Ah, espera un momento. Mira ahí. No, tiene muy buena calidad, ¿eh? Sí, y ahí. Y YouTube ahí muy cómodo, ¿eh? Y, ahora te llamo bueno. Yo. Pero. Te digo. Ha sido. Ahí tienes autocares cada 2x3 que pasan por el hotel. Sí. Y es autobús, bueno, seguir. €1.30 Sí, es baratísimo. Para el centro, entonces yo estaba bien ahí. No, sí, sí, no estás. ¿Qué va a estar? ¿Estás lo que es el mayor centro comercial de todo Coruña? Cualquier cosa tienes ahí todo, de ocio a punta a pala. Sí. No te falta de nada. Tienes cine, tienes restaurantes, tienes tiendas. Es que, no tienes que salir de esa zona para nada. Es una gozada. Sí, y yo ya te digo, estuve ahí, o sea, estaba en el centro de la ciudad, daba una vueltecita por la mañana y venía para el hotel, para esa zona, porque ahí, como dices tú, tenía restaurantes y todo, podíamos comerme de todo. Hay de lo bueno y hay de lo malo, de dos cosas. Sí. Hay una gran variedad. Bueno. Después volví a la ciudad. Era. Dato curioso, ¿sabéis cuál es el segundo centro comercial más grande de España? ¿De España? Sí. No. El número 2, Marineda City. Ah, sí. Vete a Londres, es el de Europa. El segundo más grande, cállate, coño, estoy hablando de España, no de Londres, que me cuentas, ni que estuviera en España, Londres. En el hotel. ¿Sabes por qué? Porque ahí, en ese centro comercial, antes tenía un Mercosur, pero ahora está cerrado. Sí. Vale, chicos, yo os voy a ir dejando... Con... Ahora tienes que esperar que estoy tocando una canción. Es de reconocer que hay que descansar. Venga, Lore, que tengas buen descanso. Chica. Yo no sé aquí mañana, ¿vale? Y ya abajo. Y entonces, yo he visto que estaba cerrado, porque yo ya sabía que estaba, porque estuve buscando... Antes de pero, ir. Claro, están cerrando en toda España, poco a poco. Sí. Mi panchito, bonito, Vengo ahora, José. No te asustes que esté silenciado, ¿eh? No se supo adaptar al. ¡Eh, no te veo! Directo. Sí. Se supone porque las personas. ¡Bájate! Ahora no tienen tanto dinero como antes. Ya no está escuchando nada. Pero bájate en directo. ¿Por qué? Si no se por favor, por favor. Me bajo el volumen y ya está. Estoy jugando a tu juego favorito. No te veo. Y muchas más cosas. Amor. Aquí en Portugal todavía estoy en el directo de... Estoy en Twitch. Que es la nova de Gaia. Y otro en Lisboa. No es lo mismo. Y van a abrir... En Boavista. Junto, cerca, al lado de la rotonda de Boavista. Cuando te bajes me avisas y pongo la cámara y quito el chile. Sí, la rotonda de Boavista... ¡Pero amor! Bajo el volumen y ya está. No. Ahora no puedo, que tengo una canción en las manos. Espera. Vamos, se está escuchando. Y además se escucha todo, que ahora no hay. No hay sonido de fondo. Te estoy viendo en el directo. No te has bajado. Amor, estoy en. Dame un segundo. Fue el primero, pero vinieron los otros, los
No digo nada. Espérate. José, después hablamos, vale. Que quiere hablar en privado ella conmigo. No me deja. No me dice, bájate. Hablamos después. Venga. Yo, vale. Ya está. Pero el otro no se puede silenciar si no está el directo sin audio ninguno. Estoy jugando a tu juego favorito. Okay. No, era que miraba los reflejos de las gafas. Estás jugando al festival. Sí. ¡Hostia, el gato! ¡Joder, qué mierda! ¡Su puta madre, qué susto! Le reflejaron los ojos en toda la cara. ¿El qué? Al gato, no hagas eso otra vez. Dios. Ay. ¿Qué hace? Ay. ¿Qué dijiste, gordito? Que si pones los ojos del gato así da miedo. Que le reflejan, se le ve la sangre. Au, me acabo de dar con el móvil en la cara. Estamos buenos, sí. ¿Por qué? Pues yo mañana voy a pedir la baja, que le den por saco. Te lo juro. No pienso seguir así. Vale. Y que vaya alguien a la autopista, que yo no me pienso ni mover. Vale. ¿Quieres dejar de decir esas cosas en directo? Me da igual, que lo sepan. Si estoy enfermo, me voy a enfermar más. No digo nada. Se me hincharon los ojos seguido. Ahora porque estoy un poco desconectado. Las cosas de casa se arreglan en casa, no por redes sociales. Sinceramente. Me hacía falta mi compañera aquí. Pi. ¿Qué es esto? ¿En serio esto es tan fácil? Me cago en la puñeta, man. Amor. ¿Qué? Te lo dije, o sea, yo soy muy así, o sea, la problemática se arregla en casa, no por redes sociales. Yo soy así, o sea... Y es problema con alguien de tu familia, lo arreglas en casa, por decirlo así, en familia, no por redes sociales. Que no te pongas encima mía, coño. ¿Tienes el directo puesto? No. Hombre, toca la racha del 50% de las notas. Mamá, que tengo miedo. Sí, déjala tranquila. Mañana no me pienso mover a ningún sitio. Ya fuimos a la hamburguesería el martes. Tendré que bajar a comprar o no sé.
Pero no pienso tocar nadita. No, 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 no. Ya, Gordi, ya. No. Ya. No. Ya. Ya. Ojitos. No hay ojitos. ¿Quién es mi ojito derecho? No sé, dímelo tú. No, tampoco lo sé. No sé. Ojitos. Dime. Echo menos. Y yo a ti. No tengo con quién pelear en la cama. Fue muy divertido. Uno tiraba para un lado y el otro tiraba para el otro. Y al final me lleva. No sé cómo te agarraste con toda la ropa. Me tenía la ropa debajo mía. Yo también lo hice. Lo mejor que después me senté media vuelta y dije, ¿para dónde voy? Ya está el Santi Monkey este aquí. Y tengo hambre, me comí el arroz con la carne y no me llegó a nada. ¿Por? Tengo hambre. ¿Has comido algo? ¿Y mañana qué vas a comer? Pues habrá algo. No sé lo que. ¿Y qué hace esta tía si no tiene guitarra en la mano? ¿Cómo se come eso? Está, miro. Está la tía, no sé qué cojones está tocando. ¿Qué está tocando? ¡Le falta la guitarra! ¿Qué hace? Está loquísima. La mía está todo tranquila. Estos dos están... Pero es que esta es... Esta se le fue la pinza. ¿Sabes qué me estás haciendo reír ahora? Yo no estoy haciendo nada. Hostia, qué difícil. Difícil la elección. Chihiro, voy a tocar el Chihiro. Chihiro. No me suena Chihiro, porque no giro. Tú te tienes que ir a dormir, ¿verdad? En cuanto más que hayas dormido, quédate. Pero no creo que te vayas a quedar tan fácil dormido. ¿Por? Porque siempre te acuestas más tarde. Te recuerdo que ahora me desperté hoy. Sí, a menudo susto me metió el despertador. Tienes que bajar un poco más, que casi me muero. Pero es que tú te dormiste hasta las 7 de la tarde. Yo ya no sé ni a qué hora dormí, ni a qué hora llegué, ni nada. Pedro, ¿qué? Porque yo los volúmenes altos me hacen mal. Los sustos me hacen mal. Por eso tengo esa canción puesta. Que los volúmenes altos te hacen mal. Si y la asustan, música, sí. ¿A qué volumen la tenías tú, guapo? Si me asustan... Con un sonido alto me puede dar algo.
Por eso no juego juegos de terror. ¡Hostia! Te superé. ¿Eh? Te superé. Me sale, acabas de superar a Pete de Galicia. A mí también me apareció ayer, el otro día, me pone, acabo de superar la puntuación de Jesse de Galicia. ¿Cómo que mi puntuación? ¿Dónde me superaste tú a mí? No sé, me lo puso. Es que yo habrá canciones que ni las toco. No, pero se pone que superé la puntuación es algo que tú has tocado. Sí. No me lo ponía. Chachi. Me voy a ver la carrera de F2 ahora. Cuando cierre esto, no sé qué voy a hacer. Ah, deja el ordenador preparado para que se actualice. Pero si la actualización es mañana, no hoy. Hoy es 23, no sé cuándo la precargan. Sí, pues entonces. Ya haré. No tengo prisa. Sí, pero te va a tardar, ¿eh? No sé si te va a gustar. Seguramente no. El Fallout. Pero yo el Fallout no lo juego. Es un juego de supervivencia, creo. O algo así. Es un apocalipsis. Pero tú sigues teniendo el... Que lo vi el otro día. ¿Tú sigues teniendo el club de Fortnite activado? No. Ha caducado hoy. Ah, pues después te lo miro. Pero te miro... A ver. Pero yo no entiendo qué te pone arriba. Te ponía club de Fortnite. Claro, porque lo pagué durante el primer mes. Yo también quiero. No le pago a Epic Games, ni de coño. Me voy a poner aquí. Tu suscripción al club de Fortnite ha caducado. Vuelve a suscribirte en cualquier momento para recibir el pase de batallas, pavos extra y el club de exclusivos cada mes. Sí, pero hay que saber cuándo se puede poner. Porque dicen, lo haces en un momento exacto y te dan para tres... Para dos skins. Aunque lo canceles, te da para dos skins. Joder, qué canción, macho. Esta la tocaste tú ayer, seguramente. Me está entrando el sueño ya, ¿eh? Mi amor se duerme. Poner despertador para una y que le dé. ¡Hala! O para una no. Para las 12:30. Y que no se le ocurra al médico llamarme antes, porque no le cojo el teléfono. Oye, sí, que es el médico, coño. Sí, pero te pone para la una, no te puede llamar antes, que tú tendrás que llamar para adelante. Te puede llamar en cualquier momento, tío. Es llamada telefónica. Sí, pero yo tengo la vez para la una. No la tengo para el... No la tengo para el lado. O sea, madre mía. Yo también tenía para una menos 10 y me llamó a las 9 de la mañana. Hay que ir a cogerle el teléfono. No. El móvil está apagado fuera de cultura en este. Tú mismo, te quedas en baja tú. Y su medicación. Básicamente, es cosa tuya. Y aquí sí cuenta. Porque aquí soy empleado. ¿Ah? ¿El qué? ¿Sí cuenta el qué? La baja. ¿Qué baja? Si como no te llaman desde la 1, ¿no se lo vas a coger?
Imagínate que te llaman a las 11:30, ¿eh? Pues tendría que estar trabajando y no voy a trabajar. ¿Ah? No pienso. Imagínate que te llaman a las 11:30. Que hemos hablado de hablar de ese puto tema mientras haces directo. No sé. Vale. No. Estoy tonto. Imagínate que te llaman a las 11:30. Has conseguido tú solito. ¿Qué? Es el silencio. No te silencies. Bueno. ¿Vas a dejar de hablar del tema ya o no? Sí. Imagínate que te llaman a las 11:30, no has cogido el teléfono, no te renuevan la receta de la pastilla y no puedes comentarle lo de la baja. Bebé. No te veo. No sé, tengo el móvil apoyado. Bebé. Bebé. Que yo no te lo digo por mal. Pero es que no me gustan que se cuenten cosas privadas por redes sociales a mí. Ay, dijo él. ¿Eh? Ay, dice, ojito. Ay. Ay. ¿Qué hace? Intentar abrir mi cuenta del banco, pero no va. No, no utilizas el dedo. Ay. Dice ella. Ay. Dice ella. Ay. Otra vez. Oye, ¿por qué no va? Ay. Otra vez, lo ha dicho. Pues sí. Guapa. Amor de mi vida. Yo puedo ser un poco cabezón con esas cosas. ¿Con qué? Con eso que tú ya sabes. Pero ya te digo, me llamo mi tío. Y ya es raro que me llame mi tío. Mi prima. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Llamó mi tío, me habló mi prima. El más me dice, ¿cómo pones eso en internet? Es que es lo que te dije. Pero no me quites puto caso. No, eso son solo historias. Están por tus historias. ¿El que subiste algo ahí está? No. Entonces, ¿cómo que viste a alguien?
De WhatsApp a Facebook. ¿Y qué se ha visto WhatsApp? No, no lo vio aún. Y lo de TikTok sí lo vio. No sé, chaval. Hecho. Soltarlo todo por la boca. ¿O no ves que José ya lo vio? Y no tiene, y no lo tengo en WhatsApp. ¿Qué has hecho? ¿Por qué subes eso? Voy a decir que está solo puesto en privado. Para la cuenta privada. Ay, Dios. Ya ves que le tengo manía, ¿verdad? Y más que eso. Mucha. Yo sí ya le dije que no voy a dar mi opinión. En ese tema. Que yo no hubiera hecho las cosas así, sinceramente. Pues está bien. Parece un angelito no. Y no lo es. ¿Qué angelito ni hostias? No solo le va a perjudicar a él. ¿Y a mí qué me va a perjudicar? A ti no, al negocio, coño. Tú te das cuenta de que tu nómina sale de ahí, ¿no? Bueno. ¿Tú quieres quedar sin nómina? Sale de lo de la autopista y lo del hostal. Pero le va a afectar mucho más al hostal que a la autopista. Vale, pues una parte de tu nómina puede verse perjudicada. Las teclas de mano. Si tú no me lo haces, no digas que no. No. Amor, es que a mí me vienen 50 teclas juntas. Joder, ya está la señorita Saltitos, madre mía. Mientras que a ti te viene una tecla, a mí me vienen dos o tres. Hostia, la comparativa que hice me gustó, Loki. ¿Tú no viste la serie de Loki o sí? ¿Viste la serie de Loki? No te gusta Marvel, ¿verdad? Pero puedes hablar de eso. ¿Ya te quedaste a dormir? ¿Eh? Que
te quedaste callada. No. ¿Tú viste la serie de Loki? No. Joder, voy a 80 FPS, Dios mío. Yo no sé si esto empezará a tener que limpiar. No se tendrá que limpiar. Otra vez el ordenador. Y yo no sé abrirlo. Madre mía, ya está saltando la otra. Amor. Dime. Pues está muy calladita. Te estoy escuchando. Tú estás escuchando las teclas. Pues esto. Ah, me pica la mano. No será el único que le pica la mano mientras que está jugando al Fortnite Festival. ¡Ah! Ya se está durmiendo, que ya lo estoy escuchando. Ya escucho cómo respira más fuerte. Joder, qué largo esto, Dios mío. ¿Vas a mi inicia? No, voy a coger el cargador por si acaso. Y si me quedo dormido en el asiento, frío, me levanté a las 9 de la mañana, ¿no? Ya lo sé. Si tienes que dormir, tienes que dormir. Yo no creo que mañana no puedas despertarte. No te preocupes, tengo Diana de campana. ¿Diana de qué? De campana.
Tengo la sargenta María. A mí no me gusta que me despierte. Bueno, a ver que me intento despertar en la mañana. Bueno, el despertador me jodió. Que casi salgo disparado. Me enteré cuando de repente suena el alarma y escucho mi oreja. ¡Ay! Pero por eso no puedo poner volumen super alto. Que a mí me pega un chute. Estaba en un 45. El mío no sé cómo se mira eso. Pero es que yo el tuyo no lo oigo, tío. O sea, necesito escucharlo. Que tengas tú para ti. Yo necesito escuchar la alarma, tío. ¿Tú? Sí, necesito escucharla, tío. ¿Tú? Espera, déjame ver. Déjame ver. No, porque además no está, la gráfica no se está ni calentando. Tiene los ventiladores puestos para que no se caliente. ¿Qué me falta aquí? No deben de quedar muchas semanas. Toca de Billie Eilish y consigue 2 estrellas. ¿Quién es Billie Eilish? ¿Quién es Billie Eilish? No sé quién es. ¿Tú sabes quién es Billie Eilish? Amor se quedó dormida. Porque sepa que llevo todo el día con el modo avión puesto. ¿Te dormiste, cariño? ¿Eh? Vamos, está despierto. Me hace tampitas. De Dinder. Tío, que le estoy dando para atrás. Cago en Dios, con. Da igual que le des para atrás. La sanción es la de Dinder. De Dinner. Hostia, 100%. ¿Cómo? ¿Por qué he tocado esta canción y me pone que la toqué al 100%? Ah, está bien. Está bien. Voy a tocar 4 más. Déjame ver si esto está hecho. No. Pues ya está. Consigue 2 estrellas, sí. Vale. Consigue 2 estrellitas. Ahora. Las últimas 4 canciones, sí.
Mi princesita se está quedando a dormir. Madre mía. Tan 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 tan. Don viva. Amorchito, ¿ya te dormiste? Creo que ahora se durmió. Estoy más tranquilo que se quede dormido. Bueno. Amorcito, voy a cortar. Te quiero mucho. Ay, amores, 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 amores. Vamos a intentar seguir un poco más y ya. Y cambiamos de modo. No. Yo no sé por qué habría en... Ah, pues estoy con lo de los coches. Oh.
Joder. Pues dejé el pase este sin hacer. Son tres. Ahora hay tres pases, ¿no? Está el de Lego, está el de Fortnite Festival y está el normal. Porque el de los coches está conectado al normal. Ole, 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 ole. Ya llevo una hora y media. Voy camino de la hora y media. A ver, tú. El tecladusquio. Se cayó, justo. Venga, que acabamos esto y después vamos a lo normal. Si es que va bien, porque viendo que no va a ir. O sea, que esos saltos de cobertura son por lo del sol. Es que están en todos lados, lagazos, pinazos. Bailecito, bailecito, chico. Bailecito, baile, baile, baile. Pi, tu 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 tu
Ole, 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 lo caracole. Ahora queda la de esa que dijeron, hostia, 100%. Su mamá. Es su mamá. Es su mamá. Venga, nos vamos a por esta última canción y cambiamos. Que no sé ni qué hora es. The Dinner. Tu, 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 tu. Se acaba de conseguir 2 estrellas aquí. Como posible. Y para la semana abrimos las cajas de Rocket League. Guau, qué chungo. Hostia, superada a mi novia. Ah, pues ya está. Me cago en Dios, que no las veo. Dos estrellas y media, Dios mío. ¿Dónde me he querido meter? Ahí está. Dos estrellas y media. Un problema, boom, no me dio tiempo, no sé si le di yo, me da la sensación de que hubo un problema. Oh, mi mamá. Oh, mamá, mamá. Vamos a activar aquí el volumen y aquí esto. Ah, bueno, madre mía. Oye, pues me quedan 3 semanas 7. ¿Por qué me siguen apareciendo estas cosas? Que las tengo marcadas como que no están. La casita del Lego. Claro, es que solo tengo la casita del Lego, la del Star Wars. Esta sí que se va a quedar.
Tío, pero ¿por qué coño? ¡Oh! ¡Hay más cositas! ¡Hay los muebles! ¡Hay más! No me había dado cuenta. Esto es nuevo. Esto es del pase del... ¡Hostia! ¡Ah, claro! El otro día. Sí, que este me lo podía comprar. Y a ver las misiones que me quedan aquí. Que no sé quién coño se cocinó el rebelde. ¿Quién coño es ese? Estas sí que dan. Estas son más cortas. Ah, y recordar que puedes utilizar mi código, vale. Echas una mano al canal. Os lo digo en serio, echas una mano al canal. No cuesta nada, solo es poner mi nombre y ya está. Si queréis, me podéis echar una mano. Mira, Loki. Loki. Hamilton. Star Lerdo. Ahora voy a ver cómo se llama la tienda, pero la veo con la skin normal, porque no. Este está mal hecho, tío. Voy a haberlo hecho un poco más realista. Esta es casi clavada. Los kits estos. Hostia, qué guay. Oye, ¿por qué se parece a Fate? Se parece un huevo a Fate. Cojones. Se ve que no miro las tiendas. Se ve que no miro la tienda. Chihuahua, molaría. €18. ¿Pero quién paga por eso 18 euros? ¿Quién paga por eso 18 euros? No me va el internet como el puto culo, eh. Le estoy dando aquí el botón. A ver la gente. Ah, qué bien. Bueno, 100%. Este es el puto Fortnite. Hostia, está vivo. Seriosito, está vivo. ¿A qué anda usted? Buah, tío, para la clasificatoria, ¿qué cojones? ¿Cómo voy a hacer algo de clasificatoria si literalmente no vale para nada?
esto no me lo hago yo en dos días ni de coña. O me pongo a jugar con un puto loco o no lo saco. ¿Serius? ¿Qué? Apareció Don Serius. De Argentina. Don Serius de Argentina. Además que estoy en un rango súper bajo. ¿Y quiénes están en directo a estas horas? El Martín. Está Martín en directo. Hostia, esa imagen no la había visto. Joder, el juego va burlado, macho. Y el programa va fatal. 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 Que no veo ni las barras de sonido. Call of Duty Mobile. Ese juego que te tira del móvil y... Si fuera, me metía por el emulador y ya estaba. Ay, por favor, qué mal va. ...100% de CPU, el resto está todo libre. La HDD está en 81. Ya no corre. Su teléfono ya no corre. Yo estaré un rato más. Más que no tengo un hambre que me estoy muriendo por dentro. Oye, únete, únase, aunque yo casi no voy a hablar hoy. Mima, chaval. No sé por qué, pero parece que está todo topado. Únase. Mañana pillo la baja, ya verás. De cabeza. No, no estoy yo para... Joder, qué mal va esto. ¿Dónde está? Ah, la pantalla no se ve ahora. Ah, qué bien. Ah. Mira que esto no se mueve. Muchacho, métete. Está roto, ¿eh? 16. Estamos de coña.
Hay algo de jugar. Vaya la gana. Hostia, no me había dado cuenta de lo que había aquí. Y esa ventisca. Y esa ventisca, qué raro. No te dan balas, ¿no? Bueno, volando. Quiero verlo desde aquí. Veo uno volando por ahí. Madre mía, vaya lagazo que mete. Ahí hay uno, pero no sé dónde está.
Está volando. ¡Hostia! ¡Ah, tu puta madre! En serio, si no te vas a meter, me lo puedes decir. Que está consumiéndome un huevo. ¿Qué pasa? Está todo gata. Voy a cerrar esto. No llego a conseguir este pico ni de coño. Tiene que ser entre hoy y mañana todo estar porque es imposible. A las tres cortos que le den. Dios, que va fatal. Esto es cosa del. No es cosa de mi ordenador. Que mi ordenador está preparado para que si va a muchos FPS se los baje, se ajuste. Pero va a ser que hoy el maldito programa me cago en la puñeta mano. El mixer, que me mixer la cara. Dos años y medio después, porque me encuentro otra partida, ¿verdad? Tarda muchísimo. Ahora mejor, pero... Uf. ¿Pero qué le pasa, tío? Esto tan fatal. Ya le di 50 veces a esto y sigue apareciendo. Yo os lo juro, no. Yo no entenderé este juego. Este osito. Bola 8. Madre mía, los colores, tío. Hay pases que Dios del alma querida, chico. Yo le quitaba los colores, Joder.
Yo no me acuerdo de qué pasé, es de capítulo 3, temporada 4. Dios mío, este que tiene unos ojazos más grandes que la puñeta. Ah, este me mola, este skin me mola. Ah. Aquí ya no se ve la... ¿Qué cojones? No me acordaba de este tío tan feo. Pero hay una skin que está muy chulo. Y aquí regalaron dos skins iguales. El hombre de la cabeza de fuego. Esta skin no me gusta. Si le tapas la cara, pues aún es aceptable, pero si no se la tapas, ya se la tío. ¿Qué es el procesador? Dentro de... cuando tenga dinero tendré que cambiar el procesador y la placa madre. Después el ordenador, que se compatibilice los dos. Hay que gastar money. A ver, ¿a quién podemos contratar? ¡Hola! ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? No lo había visto, escuché algo. Pero no lo había visto. Hay un barco, tienen razón. A esta me la contrato, la quito, la contrato, la quito, la contrato y ya está. Pero espera cómo se le quitaba. Ya se había pirrado la pinta. Ah, qué putas. No me van a dejar contratar. Toma el poco loco. Me dejan contratarte. ¿Vas a venir a por mí?
no puedo llevar dos alas. No estaba yo muy seguro de si eso lo podía hacer. Merda. La lié. La tormenta se volvió negra. El barco. Me equivoco. Está a propósito. Ah, pues sí me deja. Pues si lo contraté. Alucino. Como el ojete. Tío, lo contrato y no me hace la presión. Está bien. Pues a esta. El juego no está yendo nada bien. Eso ya os lo digo yo. Están las misiones hechas. Y el gato se vuelve para su sitio.
No quería llevar el... Quería llevar otra cosa, pero al final estoy llevando el fusil. Coño, pero con mi gráfica y con el procesador que tengo, no debería de tener problemas. Yo os digo, la fluidez la llevan el objeto. Desde que metieron mierdas. Hombre, y no tengo el RTX puesto. Tendré que coger el coche, me imagino. Qué rápido subió. Hombre, yo bueno. Mira, por aquí quería pasar yo. Y aquí es donde estaba. Ay, qué hijo puta. Ay, 2 horas. Bueno, yo creo que lo voy a cortar, ¿eh? Dejarme ver aquí. Hostia, es que no es normal que me falle todo, todo. Pero es que está fallando todo. Bueno, está guay la... fondo. Bueno, ¿qué me queda?
Ya, pero ya está todo. Ya está todo hecho, menos las de esta. Pues que le juegas. Mirar, echarle 5. 5 por partida. Si te sabe bien. No consigo todo esto ni de puta coña. O sea, Epic Games me debería de regalar a mí lo que hay ahí. Lo juro, debería. El 24 de mayo, o sea que me queda mañana y ya. Bueno, pichuelos, por nada, me retiro. Así que nada, espero que os haya gustado el directo. Sé que el programa va como le da la pinche gana. Y eso, muchísimas gracias, que además me hace falta apoyito, porque de verdad, yo qué sé, están pasando cosas. Y voy a cerrar esto. Es que está consumiendo la puta borrada. Ahora le quitaré esto y encajaréis bien. Ya veréis. No, pues sigue yendo como el objeto. Pues nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos mañana si todo sale bien, ¿vale? Y el 24 nueva sesión. Y session. A ver quién descarga eso. Si no me pongo un momento por la consola y fuera. A ver, por encima. No, prefiero abrirlo desde aquí. Venga, nos vemos mañana. Hasta luego. Chao, 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 chao.